Buenas y bienvenidos a esta sesión sobre cómo utilizar una arquitectura de eventos para solucionar problemas de compliance y de seguridad. Una pequeña introducción. Soy Miguel Ángel Muñoz, Cloud Architect en Paradigma Digital, AWS Community Builder, AWS Ambassador, y llevo seis años en el mundo AWS y más de 15 en el mundo IT. Vamos a hablar un poco de las capas de seguridad dentro de AWS. Dentro de AWS pues, tenemos lo que es el stack de seguridad con un montón de servicios que la verdad es que son una auténtica maravilla, nos protegen un montón. Pero eh, para que se usen estos servicios o para prohibir cosas inseguras, también tenemos que utilizar las políticas de ir, ¿no? como SCPs, eh, para prohibir cierta, ciertas acciones o la, una propia política de un usuario de un rol para no permitirle que haga ciertas acciones que estén en su control. Por otro lado, también tenemos eh, los Custom Resource eh, de IAC, que lo que podemos hacer es un. Un recurso ya customizado con nuestra seguridad, que cumpla toda la seguridad. Pues una LB que ya tenga WAF, una EC2 que no sea pública, etcétera, etcétera. Y por último, también tenemos las políticas de despliegue, que lo que podemos hacer es, eh, cuando vayamos a desplegar una infraestructura, eh, que cheque que esa infraestructura está correctamente securizada. Eh, por ejemplo, aquí tenemos CFSEC, tenemos un montón de cosas. Esto es. Eh, bueno, o sea, esto, esto es un, unas buenas capas de seguridad o un buen fundamental, pero a veces no es suficiente. ¿Qué pasa cuando alguien hace una acción o hace una acción que deshabilita algo de seguridad, pero no lo, no lo hemos podido prohibir por políticas? O no se puede prohibir por políticas, que esto pasa muchas veces. Y para eso, pues tenemos otra capa adicional que es usar arquitecturas de eventos para la seguridad. Vale. ¿Qué es una arquitectura de eventos o cómo funciona la arquitectura de eventos? Es bastante sencillo. Una arquitectura de eventos necesita un productor de eventos que básicamente nos va a lanzar eventos, eh, diferentes eventos, un montón, eh, y podemos tener varios. Los va a capturar un event router o un event broker que va a ser el que eh, nos eh, identifique si eh, funciona o no funciona, o hacia dónde lo vamos a mandar. Y por otro lado tenemos cons los consumidores de eventos que van a ser los que cojan los eventos y los eh, traten, ¿vale? Hagan acciones sobre ellos. ¿Cómo mapeamos esto con la seguridad de AWS? Bueno, pues uy, un productor de eventos puede ser CloudTrail, Inspector, GuardDuty, Macy, Config, hay un montón. Eh, por ejemplo, vamos a hablar más de CloudTrail que luego a todas las acciones que se realizan en AWS. Y por defecto, EventBridge, que es el broker, el event broker por defecto de AWS, captura todos los eventos de los servicios de AWS, absolutamente todos. ¿eh? En to los buses que generemos en M Bridge ya van a capturar estos eventos. Y una vez tenemos los eventos, nosotros podemos definir reglas para que los consuman otros servicios de AWS, como lambda, Fargate este función. Vamos a hablar principalmente de lambda porque me parece un combo bastante potente utilizando una lambda Python con voto 3, pero bueno. Y vamos a hablar de casos de uso. ¿vale? Esto es muy bonito, la arquitectura es muy bonita, pero ¿para qué podemos usar esto? Bueno, pues vamos a explicar un problema que no debería pasar, pero pasa bastante habitualmente, que es que un desarrollador quiere acceder a una máquina, eh, a una EC2, que está pública, pero él no lo sabe. Entonces lo que hace es abrir un Security Group, el, puer el puerto 22, a todo el mundo. Esto es un problema grande. Porque un usuario malicioso puede capturar, puede ver que esto ha pasado, empezar a atacar el servidor hasta que consigue comprometerlo. Y una vez que ha pasado esto, tenemos un problema grandísimo. ¿Y cómo podemos solucionar esto con una arquitectura de eventos? Pues es bastante sencillo. Hemos hablado ya antes de CloudTrail. CloudTrail captura todos los eventos que hay en AWS. Y en este caso hay dos eventos que nos interesan mucho. Que es el de Authorize Security Group Ingress y Modify Security Group Rules. Eh, cuando hacemos cualquier acción de añadir una regla en un Security Group o modificar una regla, estamos lanzando estos dos eventos. Entonces, estos dos eventos, por defecto, los captura el bus de, el bus de eventos de Benbridge. Una vez que los ha capturado el bus de eventos, nosotros podemos generar una regla. Las reglas son bastante sencillas. Aquí tenemos un ejemplo de un patrón de eventos que hace para este caso, que simplemente captura estos dos eventos y eh, bueno, tenemos que definir el event source, saber que es, eh, estos eventos vienen de C2 y, bueno, pues, eh, y el source, que también hay que ponerlo adicionalmente, que también es C2. Vale. Una vez que hemos capturado los eventos, lo que hacemos es los podemos mandar una lambda. Una vez eh, y la lambda va a evaluar. En este caso, lo que vamos a evaluar es que el puerto 22. Eh, no hayamos abierto el puerto 22 y, y que adicionalmente, además de que si hemos abierto el puerto 22, que no es una IP pública, ¿vale? si se cumplen estos dos, si no se cumplen, la lambda no va a hacer nada, pero si se cumplen, lo que va a ejecutar es un reo que es infinity grouping, es decir, va a borrar la regla y vamos a ver esto en funcionamiento. Vale, aquí lo que voy a hacer es generar las reglas, voy a generar una regla muy insegura, que es abrir todo el tráfico en AWS, con lo cual cumple. Otra regla, que es abrir SSH a todo el mundo, que también cumpliría, es decir, la landa nos la va a borrar. Otra regla adicional, que es abrir el puerto 22 a una IP privada, que no va a cumplir y, por tanto, no nos la va a borrar. Y otra regla, porque quiero exponer eh, un servidor eh, vía HTTPS, entonces voy a abrir una regla HTTPS a todo el mundo vale, pues guardo las reglas y ahora lo que va a hacer, en el momento que yo ya he generado las reglas, EventBridge va a capturar estas acciones, se las va a enviar a la banda y las va a evaluar y me tendría que borrar dos reglas, que es lo que acaba de hacer y vamos a ir un paso más allá porque hemos dicho que hemos creado reglas, pero vamos a modificar las que tenemos vamos a modificar la regla que estaba como HTTP a SSH y la regla eh, que estaba una IP pública a una IP privada vale, son dos reglas que no cumplen y por tanto nos las va a tener que borrar y ahora mismo lo que está haciendo la Lambda ha borrado una y ha borrado la segunda con lo cual eh, cada vez que generemos una regla hemos solucionado este problema ya nadie nos puede abrir una regla a, una regla pública, esto no se puede hacer con, eh, con una política de IAN. Porque las políticas de IAN no te dejan llegar a ese nivel. Tampoco con Custom Resource lo podríamos llegar a hacer, pero es muy complicado porque tendríamos que decirle eh, qué reglas vamos a permitir. O sea, no qué reglas, qué reglas vamos a poner. Y tenemos un montón de casuísticas. Con Deployment Policy se podría hacer, ¿vale? Pero bueno. Eh, Qué pasa cuando alguien lo hace desde la consola. Normalmente este tipo de cosas no se suelen hacer desde IAC, por desgracia, se suelen hacer desde la consola porque mucha gente sigue teniendo compromisos a la consola. Vale, y vamos a ver otro ejemplo. Eh, por ejemplo, otro ejemplo es cómo forzar que eh, una LB tenga WAF. Pues en este caso son otros dos eventos, que es el de. Vamos a utilizar el de Create Load Balancer cuando creamos un balanceador. Lo capturaremos, haremos una regla y la lambda evaluará que ese balanceador, eh, pues hemos creado el balanceador sin atacharlo a un, a un WAF. De manera que modificará el designer para responderle. Básicamente a lo que te responderá, si intentas hacer al LB, oye, este LB no tiene WAF, añádeselo. Por otro lado, si nosotros se lo asociamos después, lo que va a hacer, eh, eh, lo vamos a capturar también ese evento lo evaluaremos con la lambda y restauraremos la configuración del listener. Ahora, aquí faltan piezas de la arquitectura, ¿vale? porque está muy simplificada, pero básicamente sería esto. También podemos añadir reglas para eh, cuando eh, modifiquemos el listener, para que no permitamos la modificación del listener, o para que nadie desasocie el WAP. Si se desasocia el WAP, pues hacemos lo mismo, volvemos a modificar el listener. Y por ejemplo, en este caso... Yo he hecho un patrón de eventos un poquito más detallado, porque a lo mejor no quiero que la lambda se ejecute tanto. En este caso le estoy diciendo en el patrón de eventos, además del evento que le estoy dando, le estoy diciendo que dentro de los parámetros el esquema tiene que ser hacia Internet, de manera que no me aplique a los ALBs eh, internos que tenga, porque no merecería la pena que tuvieran WAF. Wow. Este es un ejemplo. Otro ejemplo... Un poquito más complejo es si vamos a eh, una Step Function, ¿no? Queremos ejecutar algo con una Step Function. Yo he puesto un ejemplo que se puede hacer de otras maneras, pero para eh, mostrar cómo hacerlo con Step Function. En este caso, sería cuando yo ejecuto una instancia, capturo esa, esa acción y ejecuto un, pipe, un Pipeline de Step Function, ¿vale? Un Flow. Eh, lo que voy a hacer en, en Step Functions es esperar... Y luego voy a revisar qué sistema operativo tiene. Dependiendo del sistema operativo la voy a parchear. Y una vez que la parche, voy a chequear si tiene una serie de agentes, ¿vale? Propios míos que yo quiero instalar. Entonces, si no los tiene, los voy a instalar y si los tiene, los voy a añadir a la CMDB. Además de instalar los agentes, hoy también lo he añado a la CMDB, de manera que ya tengo una, una máquina, una F2, que es compliance. Eh, en este caso, este función lo podemos utilizar para muchas más cosas. vale Yo he puesto este ejemplo que es un poco. Tonto, pero eh, es para mostrar en qué podríamos utilizar, en vez de utilizar una lambda, un step function. Podríamos utilizar otra serie de cosas. Y bueno, pues alguna cosa final de, de en qué podemos utilizar esto. Hemos hablado mucho de CloudTrail. CloudTrail. Eh, para mí es eh, fundamental porque podemos tener un montón de acciones. Dentro de, de los eventos que podemos capturar, podemos capturar todo CloudTrail. Entonces, podemos estar hablando de cuando alguien genera una instancia eh, que esté encriptada, cuando esté generando cualquier servicio de WS, por ejemplo, que tenga encriptación y si no la tiene, se la añadimos. Eso lo podemos hacer. Eh, pero además de eso, podemos usar otros servicios como Inspector, Guard Duty o Macy. En el caso de Inspector, si tienes un CVE, podemos lanzar un parcheo o incluso, si ya sabemos a qué aplica ese CVE, podemos eh, utilizar System Manager, que no lo he puesto como consumer, pero también se puede utilizar para que aplique esa remediación. ¿Qué remediación? No sé, tiene que desactivar eh, un servicio o tiene que hacer eh, lo que sea que sea la remediación para ese CVE. O, por ejemplo, Guard Duty. En Guard Duty. Eh, lo podemos utilizar cuando una máquina ha sido comprometida. Cuando una instancia ha sido comprometida, yo lo que puedo hacer es eh, aislar esa máquina en una red totalmente aislada para luego poder hacerle una, un análisis forense. O si tengo comprometida una key, una eh, access una key, una key, una key, una key, desactivarla. Puedo hacer un montón de acciones en base a los findings que vaya a encontrar GuardDuty. En Maci pasa lo mismo. Si en si encontramos un dato que está... Eh, un dato que está eh, que es identificable que tiene con, eh, información personal podemos enmascararlo vale, es, es algo que viene muy bien también podemos usar config config tiene integración automática con system manager pero a lo mejor nos interesa eh, en vez de utilizar System Manager, por algún motivo nos interesa Lambda o incluso es un proceso que nos viene bien utilizar Fargate o eh, que, por ejemplo, queremos ejecutar un workflow de, de este function. Para eso serviría. Eh, los ejemplos en este caso serían infinitos. Yo puedo poner cualquier tipo de evento en, en AWS que, haga, que tenga cualquier servicio de AWS. Eh, y capturarlo con EvenBridge y hacer una regla a través de un patrón. Los patrones son muy sencillos. Eh, es verdad que al principio cuestan un poco, pero el patrón al final simplemente le tienes que decir qué acción tiene y luego si quieres alguna información adicional, porque sí que es verdad que a lo mejor quieres reducir las ejecuciones de una lambda. En una lambda, bueno, no tiene mucho coste, pero bueno, a lo mejor las quieres reducir y eso es una manera de reducirlo. La verdad es que... Eh, yo esto lo he implantado varias veces, funciona muy bien, ayuda muchísimo a la seguridad y es una capa adicional. No es una capa que sustituya el eh, eh, que tú utilices eh, Custom Resource dentro de tu IAC o no te va a sustituir, sustituir políticas de, de IAM, pero te ayuda a que tú, eh, a que tus cargas sean más seguras. Y bueno, pues. Muchísimas gracias por haber venido a la sesión. La verdad es que ha sido un placer y me encantó estar en este evento. Eh, estos son mis datos de contactos y, y bueno, pues si queréis eh, contactar conmigo lo podéis hacer. Y con esto pues concluye la sesión y muchísimas gracias por haber venido.